Se viene el esperado festival el domingo 11 de noviembre en las instalaciones del Depor. Bien. Contanos un poco de buena suerte y contanos un poco cuál va a ser la propuesta. Bueno, este año el festival está titulado Buena Suerte. Está un poco inspirado en esto, en las buenas vibras, las buenas energías, con la cual estuvimos como inspirados en trabajar todo el año. Cada grupo presentará dos coreografías nuevas y también donde participan todos, la coreografía de presentación y de final. ¿Cuántos patinadores piensan justamente presentar en pista? ¿Cuántos van a ser los que van a estar participando? Bueno, de acá del Club Unión Progresista son alrededor de 100 y unos 95, 96 tenemos. Vamos a presentar también el baile de competición y con el que estuvimos compitiendo durante este año. Y recibimos la visita de Esperanza, de Rafaela, del Club Argentino de San Carlos Centro y de Sa Pereira. Va a ser multitudinario, ¿no? Va a ser muy, muy, muy grande. Sí, la verdad que muchísimos patinadores, porque el Club Argentino, toda la escuela de patín, el Club de Rafaela, también la parte competitiva infantil, así que es muy lindo la propuesta que traen ellos también. Los chicos de Argentino también vienen con toda la escuela y la parte competitiva. El Club de Esperanza, también chicos infantiles, así que bueno, va a ser grande la convocatoria. ¿Cómo se está viviendo por parte de los patinadores aquí del club, teniendo en cuenta que faltan poquitos días? Bueno, mucha emoción, hoy ya tuvimos nuestro primer ensayo con las mamis, que entrenaron con vestuario, estamos todos entrenando con parte del vestuario porque ahí es todo nuevo, y para que no haya ningún problema en ese sentido, estamos entrenando con vestuario, también estamos terminando la parte de utilería, que las mamás están trabajando entre todas, han venido la semana pasada y esta semana están viniendo al club también para hacer toda la parte de utilería. Bueno, todos muy conectados para que todo salga lo mejor posible. Son momentos de mucho trabajo, ¿no? Capaz de demasiado cansancio, pero una vez que después ya se empiezan a presentar los bailes y ya empieza el ritmo del festival, después eso se supera. Sí, seguramente. Después, una vez que uno ve el trabajo en pista, vienen todas las emociones. Ahora estamos ahí con toda la atención a full, pero estamos bien. Estamos trabajando todos unidos. Así que bueno, va a haber mucho brillo, trajes nuevos, coreos nuevas, música, todo, iluminación, todo preparado para que sea un evento maravilloso, así que invitamos a todos que vengan a ver el trabajo de este año. Aquí el espacio es muy amplio, aunque se completa rápido, así que la gente venga tempranito. Bueno, es la primera vez que hicimos la apuesta de hacer un domingo el festival, porque los sábados últimamente hay muchísimas cosas, entonces la propuesta es domingo y empezarlo un poco más temprano, 7:30 de la tarde, ya que el domingo, bueno, la gente por ahí puede llegarse un poquito antes, y no terminarlo tarde porque el otro día es laboral, es día escolar, así que más tarde de las 10:30 no va a estar terminando. Por eso, bueno, les invitamos que vengan puntuales, porque sí, realmente vamos a empezar puntual. Bueno, así que a ultimar detalles, a hacer cuestiones finales y bueno, esperar el gran momento del próximo domingo. Sí, así es. Todo muy, muy emocionante. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los papás, a las mamás que están bordando, a todos los que están haciendo que esto sea posible.